Yo, los Estados Unidos, de Indiana. ¿Lo conocen? Sí. Sí. Estoy de una ciudad que se llama Muncie, una pequeña ciudad. Es como una hora norte de la capital, de Indianapolis. Uh-huh. Y mis hermanos, tengo cuatro hermanos, dos hermanos, dos hermanas. Dos viven en Indianapolis, el otro vive en Utah, en el estado de Utah. ¿Lo conocen? Utah. Sí, mormones. Sí, montones de mormones. Sí, la verdad. El verano pasado me mudé a San Francisco un rato. Tengo familia también que vive en California. Entonces, me gradué de la universidad en el mayo pasado. Y bueno, he aceptado esta beca para venir acá, pero tuve que esperar un año. Entonces, no sé, me mudé a California, pasé un rato allá trabajando en una escuela. Soy asistente en el programa de idioma de inglés acá. Soy acá por el programa Fulbright, ¿lo conocen? Sí, sí, entonces, Fulbright. Sí, entonces estoy acá hasta, por lo menos hasta diciembre, enseñando, ayudándoles en el departamento. Y estudié en la Universidad de los Estados Unidos. No tenemos solo una carrera, tenemos majors y minors. Nuestro sistema es un poco diferente. Entonces estudié la informática, como programming, y también español. Tuve dos majors. También tuve un minor, pues como una pequeña concentración en literatura inglés. Sí, me gusta la literatura de América Latina más que español, pero sí. De acá también, como Borges, Lugones, me gusta. Sí, voy a empezar la novela de Cortázar, Ayuela. Bueno, también los poetas como Darío, de Nicaragua. Sí, ya la conozco a Argentina. En 2011 estudié un semestre en Buenos Aires. Y también hice el internado después en Ushuaia. Estuve en Ushuaia como un mes y medio. Sí, y bueno, me encanta. No sé, hay algo del país, de la gente, creo que es la gente que me gusta. Pero después de estudiar acá un semestre me enamoré del país y cuando volví a los Estados Unidos, no sé, estaba buscando una manera de volver. Apliqué para el Cuerpo de Paz, ¿lo conoces? Sí. Sí, he aceptado un puesto, un trabajo en Perú, iba a trabajar ya, pero también apliqué para la beca Fulbright y un mes antes de recibirme, no sé, supe que tuve esa beca y entonces tuve que decidir entre Cuerpo de Paz en Perú o Argentina. Bueno, yo decidí con Argentina y bueno, estoy acá. Todo es un poco más organizado en los Estados Unidos. Todo en punto y la gente, no sé, son un poco más cerrado. Y acá, no sé, hay una conexión entre la gente que se encuentra en los Estados Unidos. No sé, para mí Argentina es como mi segundo país. En realidad, son parecidos a Argentina en los Estados Unidos. Si lees la historia de los dos países, son países, la geografía es casi igual. Son países de inmigrantes, muchas de las mismas industrias. O sea, en el siglo XX, obvio, hay cambios en Argentina. Fuimos hacia otros caminos, otras direcciones, pero en realidad, por muchos veces, muchos años, éramos bien parecidos. Mis padres me bancan en todo, mis pasiones, mis ideas, lo que quiero hacer, me apoyan. Entonces, no sé, me enamoré del idioma, del país, de América Latina, de la historia de América Latina. Entonces, no sé, saben que tengo ese sueño de viajar, de conocer otros lugares, otros países, otras personas, pero me bancan, sí. No me importa la nacionalidad, nacionalismo, eso, no me importa para nada. Entonces, no sé, me gusta conocer a otra gente, me considero hombre del mundo, creo que cada persona tiene valor y así. Entonces, ni siquiera es un tema para vos. Sí, verdad, sí.